Good evening. Good evening, Wendy. Hello, people. How are you tonight? Hello. How is everything? How was your weekend? Hi, so busy. Busy, really? Working? Working, going to my mother, I'm going to my grandmother. I traveled all Sunday. Oh, really? Where did you go? To my mother and my grandmother. Uh-huh, but where was that? In two places different. Where? Where do they live? Where does your mother live? Ah, here in Santa Ana, but in the corner to corner. Okay, okay. And these slides. Hello, everybody. Good evening. Hello. Hello. Welcome. Party. Yeah, I see Mauricio or Arnoldo are having party. Yo tengo una fiesta. Father's Day. No, clausura del módulo. Nos graduamos. Falta mucho para graduar. No, del módulo. Now we finished, teacher. We finished module 3 tonight. Tonight. Tonight's the night. Gonna be all right. Do you know that song? Oh, you're too young. You are too young. Where is the sound teacher? Rod Stewart. Tonight's the night. Tonight, tonight. Esa noche es la noche. Yes. Rob Stewart singing a John Hurt band. John Hurt, you think a Pepsi, creo. ¿No? John Truck, algo así creo que es la canción. algo así como Corazones Jóvenes, John Hart, be free tonight, algo así creo. Ah, ya. Yeah. I prefer listen Led Zeppelin. Led Zeppelin. No, AC/DC, Metallica. Kurt Cobain. Arnoldo, you are listening to music in your radio or cell phone? Or... No, ahorita le bajo en la pantalla. Oh. Good evening, teacher. Vengo llegando. Good evening. Welcome. You know, because once I had a problem because I played some music just to listen while the students were working. But the problem, no, I don't remember what song was. The problem is that YouTube blocked the video. Didn't let me upload the video. YouTube no me dejó subir el video porque se oía la canción y pues tenían derechos, ¿no? Entonces no pude subir el video esa vez a YouTube por la canción que se escuchaba. Bueno, y si la canción está en YouTube, sí se puede porque no tiene derechos, ¿no? Pero te digo, no pude subir el video porque y me dijeron, no, es que se escucha esa canción y entonces, pues sí, ahí están los videos y todo, ¿no? Pero sí. No, porque a mí, por ejemplo, cuando estamos en las clases presenciales, a mí me gusta mientras están trabajando en el libro, algo poner, algo de música, ¿no? ¿Te ves? Y eso intenté hacer esa vez aquí también, puse musiquita, mientras, chivo, todos escuchando música. Me fregó YouTube, no pude subir ese video esa vez. ¿Derechos de autor? Sí, por derechos de autor. Por derechos de autor. Caballo. Okay, people, we have 14. We need more. We need everyone tonight here. What time is it? Okay, well, let's get started tonight with the first attendance. Okay. To finish the module 3. So let's start with Ana Lilian Reyes in San Michael. Present, teacher. Welcome, Ana Lilian. Brenda Beatriz Calderón. Are you here tonight? Not yet. Brian Javier Carmona is not attending today. David Orlando Alvarez, missing in action. Gabriela Irene Menjivar is here now. Jet. Guillermo Antonio Garcia. Not yet. Hey, too many. Inside out. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. Yes, welcome. José Arnoldo Mazariego. Present, teacher. Teacher, I'm here. Good evening. That I'm here. Brenda. Okay. Welcome. Jose Jonathan Vigil. I'm here. Welcome. Thank you. Jose Rodrigo Hernandez. Present, teacher. Welcome. Present. Karen Vanessa Morataya. Can't hear you. Hello. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. Welcome. María Concepción Cerón. Present. Yeah, good evening. María Ivania Palma. Present. Excellent. On time. Marisol Benzania Pacheco. Present, teacher. Excellent. Mauricio Antonio Rivera. Present, teacher. Very good. Mayra Veralice Moreno. Present. Excellent. Zaira Marlene Larín. Present. Very good. Zaira, you have the personalized class today, okay? At 10 p.m. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Wendy. Jenny Zuleima Santos. Jet. Elías Ael Matute. Jet. Okay. Teacher. Me puso. No, puso faltaba. Yeah. Acabo de aterrizar. Okay, yeah. No, Wendy, you're there. Thank you. Anyone else? Teacher. Yes. Yo no sé si tiene alguien pendiente de los 10 minutos. Yo ya lo hice la vez anterior. Claro, si no hay nadie, yo con gusto igual me quedo. No, usted es la última. Sí, recuerdo que usted cuando... Por este señor que se retiró. Teacher, y Elías tuvo sus 10 minutos. Elías. Porque usted tenía 21 estudiantes en este módulo. Exacto. But the problem is that Elías is a listener. That's why. Voy a preguntar si se puede, porque tampoco. Teacher. Hola. Con respecto a lo de Lee, yo creo que va a entrar algo tarde porque venía de lejos, de la ruta. Viene de San Miguel. Ajá. Ah, bueno, a ver si llega. Para ver a Ana Lilian hoy. Así se hacen los hombres. Nada que ver, digo, Ana Lilian. Paso, digo, Ana Lilian. Nada que ver conmigo, desmiento lo que están diciendo. Yo dije a ver, nada más. Ajá, por allí va a pasar él, por allí va a pasar. Sí. Pero ni siquiera me dio, o sea que eso no es cierto. Allí sí ya no sé yo. Aunque sea pan le hubiera llevado, no le gusta el pan dulce. Sí, aunque sea bombón le hubiera llevado. Cabal. Ya me van a poner en problemas ustedes, miren que ando moño. ¿Qué tiene que ver eso del moño? ¿Qué tiene que ver del moño? ¿Qué tiene de dónde la agarre? Ma? Más fácil me van a agarrar del moño aquí para atrás. Ah, ¿cómo es eso que te viene a ver el Lima? No, compañero okay. De clase. Con la cuestión de los tóxicos está complicado. Lo siento por la broma entonces. No, fuera broma. No era una broma. Vaya pues. Okay, people, let's get started tonight. We have a review for this unit. So let me go to the book to see where we're going to start. Okay. Let me share the screen with you. Okay, the survey, la encuesta, la vamos a hacer a las 9 o'clock. Okay? Okay. Right. Vamos a hacer la encuesta. Así que take it easy, take it easy. Y espero que la plataforma ya la hayan terminado, porque es que hoy paso notas. ¿Verdad? Tuvieron el weekend para terminar la plataforma. Si no, se quedan ahí hasta la medianoche. A Consuma fueron, dice. Consuma. Ok. This unit was about travel plans, so we have a speaking practice here. Look at this. Let's read these instructions for the first activity in this review. Why do you or your partners travel on business? Rank, esto es clasifica, ¿verdad? The top 3 reasons. What are, according to you, what are the top 3 reasons? Las razones más frecuentes o más, ya más frecuentes podemos decir. To travel for business, not tourism, for business, okay? We have 6 possible reasons. Let's see. Mauricio, can you read number 1? What is one reason to travel on business? To attend conferences and seminars. Okay, very good. That is one reason. Number 2, Arnoldo. To go on training. Okay, good. Number 3, please, Javier. To visit clients. Okay, thank you. Number 4, Mayra. To attend in company meetings. Excellent, very good. Number 5, Guillermo. To visit agents or dealers. Okay, good. And the last one, please, Marisol. To visit manufacturing plants. Okay, so I'm going to send you una votación acá, ¿verdad? Vamos a votar, ustedes van a votar y luego vamos a discutir por qué. First, you are going to vote to classify the first 3 reasons for business traveling, okay? Entonces ahí van a ver. Déjenme mostrarles cómo lo van a hacer, okay? Pueden ver, dice reason 1. ¿Cuál es de usted, para ustedes? The reason number 1 to travel on business. What is the reason number 2? And what is the reason number 3? Okay. So I will give you in your company. Yes, in your company. Okay. And take your time to vote. What is the reason number 1 for you? What is the reason number 2? And what is reason number 3? Okay. Let's take 5 minutes or a little bit more to do it. Go ahead. Vote. finish. Okay, we have 14 out of 18. Tengo 14 de 18. 15, muy bien. Faltan 2. Okay, I think you finished already. Falta 1. ¿Quién falta? Pongan la manito los que ya lo hicieron. A ver quién más falta. Rodrigo, Laura, Brenda, did you finish? Raise your hand. Falta 1, ¿qué me falta? Okay. Okay, I'm going to close. I'm going to end the vote. Laura, ¿ya lo terminó? Laura. Sí, teacher. Yes. Okay. Rodrigo, did you finish? Yes, teacher, yes. Guillermo, did you finish? Yes, teacher. Me faltó uno. Quiero ver. 17 de 18. Ok. Teacher, creo que es Karen. No, yo la hice. ¿Alguien, bueno, entonces alguien acaba de enviar mensaje al chat que se le pueden enviar el chat, el chat. Es que me envían el link a mi correo institucional y no lo tengo aquí. Ah, pero el link de lo de la encuesta que vamos a hacer, sí, a las 9. Correcto. No. Okay, let's check your answers. Let's finish now. Okay, can you see the results? Hello? Can you see the results? Yes, teacher. Okay, thank you. Yes. Okay, so we have a tie. Tenemos un empate aquí en the reason number one. 29%, that is 5 of you, think that the first reason to attend seminars or to travel for business is to attend conferences and seminars. And 5 also think that to attend in company meetings. Okay, interesting. And for 5, for 5 of you, the reason number 2 is to visit clients. And the reason number 3, tenemos también un empate. And to attend in company meetings and to visit manufacturing plants. Those are the most important or the most common reasons to travel for business. Okay, good, excellent. Any question here? No. Okay, perfect. Well, and now we have 5 expressions here from the vocabulary we studied in this unit. Let me share the screen again. Talking about hotels, we have 5 expressions that we use in the vocabulary. Number 1, make a reservation. Then request a hotel service. Attend a business event. Check out and stay. Okay. So the idea is to write 1 sentence per expression. Okay, you are going to write 1 sentence using this expression, make a reservation. 1 sentence using request, talking a hotel service. For example, request a minibar, or request wake up call, different hotel services. Attend a seminar, attend a conference, attend a network meeting. Okay. And you have to use the vocabulary check out and stay. Okay. So I will give you 10 minutes to write one sentence per expressions. And then we are going to compare together your work. So write one sentence per expression, please. Ok, para saber si ya terminaron de hacer sus oraciones, me ponen la manita. Aquí, ahí algunos creo que la tienen levantada todavía de la actividad anterior, pero si ya terminaron, dejen la manita ahí arriba. Si ya hicieron sus 5 sentences. You have 3 minutes to finish this activity, okay? 7. Okay, people, we are going to work in groups. I'm going to send you in groups to compare your sentences, to share your sentences, okay? Para que compartan your sentences. Okay, let me form groups. There are 18. Okay. Join the groups, please, and compare your sentences in your groups. See you in 5 minutes. para desplegar, okay, para desplegar un microservicio. La cuarta sería check your code for errors to present in later. Es como verifica los errores de tu código para presentarlo más tarde. Y la última sería remain seated at the event. Ajá, remain seated at the event. Permanece sentado en el evento, pero seated, quiero buscar esta seated. No me suena. Ajá. Seated. Bueno, ya estoy aquí. Ok. Dígame su última, Analine. En la última dije, we must stay as long as the training lasts. Que debe permanecer todo el tiempo de la conferencia. Ajá. Casi igual le hicieron, ¿verdad? Sí, estamos conectados. Oh my God. Okay, la voy a repetir otra vez todas. Ok. Por lo que no entiendo. Hello. Hello. Hello, teacher. Hello. Yes. How are you, teacher? Good. Very good. I come back a San Miguel. Oh, good. Sí, por eso entré tarde, teacher, lo siento. Oh. Teacher, ¿no es necesario ocupar tú? Depende. Por lo menos en la... Hello. ¿Dónde? No, porque ella ha ocupado going to en una. Dígase la mano. She's going to make the reservation. No, that's correct. En la última, teacher. Yo puse, how many days will you stay at a hotel? Yeah, good. Pues sí, Ana. Pero son cosas como calendarizadas que ya están con fecha y hora, ¿verdad, teacher? Porque en una sí me equivoqué yo. En el request. En el request. Por lo menos en la otra puse, could you attend the meetings this afternoon? Could you attend the meeting this afternoon? Puedes asistir a la reunión de esta tarde, le pongo yo, ¿va? Yeah, it's good. Hello. It's good. Ok. Va, entonces sí, ya comprendimos ahí, María, ¿verdad? Así estaría bien. Entonces yo voy a corregir la de request nada más. Sí. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Está en el grupo. Hi, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello. Ya casi es la hora, teacher. Del examen, de la encuesta. Yes. Ya terminamos las oraciones. Ya las practicamos también. Ok, perfect. See you later. See you later. See you later. Of the new cruise. Patty attends. Hay que preguntarle. Seminar of the new cruise. Cruise. Es que no sé cómo se pronuncia crucero. Sí. Teacher, ¿cómo se pronuncia crucero? Cruise. Cruise. Yeah. Y se escribe Cruz y Seba. Ok, ah, pues Cruz. 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 Parecido. Entonces sería Patty attends seminar of the new cruise. Para venir, bueno. Nos voy a escalar con la foto en los edificios. Cuando lleguemos, volvemos. Ay, teacher. Aquí estoy, teacher. A unas cuadras de hacerlo. Who's watching cartoons? Por abajo, bueno, no importa. Voy a robar. Creo que, ¿quién está viendo el león? No, yo soy yo. No, yo no. En casita solo se escucha la lluvia. Rain. Oh, that's good. No. It is not raining here. No, you don't like the rain? Sí, me gusta, pero ahorita no me gusta. Dice que está enferma. Ya ahorita ya no. Okay, you finished, right? Yeah, yes. We are ready. Very good, very good. Okay, let's go back to the main session. See you later. See you. Welcome back. I'd like to hear some of your sentences, okay? We have 1 minute before 9. Let me see. I think I better take the second attendance now. And then we're going to do the survey. And after the survey, we're going to check your work. All right. So please, be ready to respond to your name and turn on your cameras, please. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier has permission. David Orlando never showed up. Gabriela Irene Menjivar didn't attend tonight. Guillermo Antonio García. Present. Good. Javier Aldair Escobar. Present. Good. José Arnoldo Mazariego. Present. Good. José Jonathan Vigil. Present. Excellent. José Rodrigo Hernández. Present. Excellent. Karen Vanessa Morataya. Okay. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. Good. María Concepción Cerón. Present. Good. María Ivania Palma. Present. Very good. Marisol Benzania Pacheco. Present. Excellent. Mauricio Antonio Rivera. Present, teacher. Present, teacher. Okay. Mayra Veralice Moreno. Present. Okay. Zaira Marlene Larín. Present. Okay. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Okay. And Jenny Zuleima Santos. Present. And Elías Ael Matute. Present. Perfect. So we only have. Llegó el ausente. Yeah. Okay, people. I want to show a video. It's like with the instructions for the survey. ¿Verdad? Un video con las instrucciones para la encuesta, ¿no? Primero veámoslo y luego nos vamos al enlace para ir llenando de espacio. O sea, tranquilo, nadie se adelante, ¿verdad? Okay. No es carrera y hagámoslo al suavetón, ¿ok? Bien, déjenme compartir pantalla para ver el videíto sobre esta actividad, ¿no? La encuesta de satisfacción. Quiero ver si... Sí, estoy compartiendo el sonido. Acá. Ok, como vieron, casi todo es de copiar y pegar, ¿verdad? Toda la información, fechas, incluso hasta su nombre, el nombre de la empresa, todo es de copiar y pegar. Tienen el correo o la invitación en WhatsApp donde se les mandó todos esos datos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Ténganlo, ábranlo ahí a la mano para que estén copiando y pegando, ¿verdad? Directamente copiando y pegando para que no se nos quede algún número, algún guión, alguna letra, si usted lo está digitando, ¿verdad? Mejor copiarlo tal como está ahí y pegarlo en el formulario. ¿De acuerdo? Hola, teacher. Hola, dime. A mí no me cayó en WhatsApp y normalmente me lo envían al correo institucional, pero no tengo acceso a ese correo en este momento. Bueno, vamos a ver. Me trae la computadora, pero se me descargó. Entonces no lo pude sacar. Bueno, vamos a ver, aquí está Paola, ¿está usted por ahí? Que tenemos a alguien de la oficina. No sé si usted puede... Les enviamos el correo. Ah, no, por la información suya. Sí, por la información, sí. Tiene razón. Entonces, tal vez al WhatsApp se lo pueden enviar. Sí, sí, sí. Bueno, esperar a ver qué nos dice Paola, si está por ahí. Ahorita sí, le... Formidable. Bien, mientras... Aquí les envié el WhatsApp, los datos del curso. Y ahí está en el WhatsApp también, les acabo de poner el enlace para la encuesta. Michelle, una pregunta. En el nombre del curso nos los mandaron con comillas. ¿Tiene que ir con comillas o solamente? Permítame. Sí, así puede ponerlo. Ok. Ahí no hay problema. Bien, entonces primero dice el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca, ¿verdad? El número es de la orden de inicio. Ok. Este es el número que van a copiar y pegar. ¿Ya dimos ese paso? Sí. número 2, nombre completo. Pero incluso ahí dice Paola que ya le envió el WhatsApp de Jenny. Gracias. Ya, teacher. Gracias. Perfecto. Gracias, Paola. Entonces, para que su nombre vaya tal y como usted lo ingresó o está ingresado en INSAFORP, tómelo de ahí, del formulario que se le envió. Please. Luego, correo electrónico, el que tiene ahí registrado con INSAFORP, ¿verdad? Ese es el que hay que poner ahí, ¿verdad? El número, el correo electrónico que tiene registrado con INSAFORP. Estamos en el correo, ya todos pusieron el correo. Yes. Número celular, número 4, números de celular. Igual, mejor lo copian y lo pegan, ¿verdad? No se nos vaya a ir un número, un dígito, un espacio. Ok. Sexo, ahí lo marca, ¿no? Masculino o femenino. Número 6. Departamento de residencia. Acá la pestañita se abre y usted escoge el departamento. En mi caso sería La Libertad. No puedo copiar y pegar de mi celular. No sé cómo voy a hacer. Voy a copiar quizá todo. Híjole. Pero sí. Bueno, con mucho cuidado de no equivocarse ahí en ningún dato. El municipio de residencia. La empresa donde trabaja, tal como aparece ahí en su formulario. Nombre de la empresa, ¿verdad? Tal como aparece ahí. El proveedor, ustedes están con Inglés Corporativo, Regal International, SADCB. Este es que deben de seleccionar. Inglés Corporativo, Regal International, SADCB. Y acá ustedes van a valorar los aspectos del curso de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Esto sí es de acuerdo a su evaluación. En el numeral 12, la fecha de inicio del curso es la que tenemos también aquí en WhatsApp. Ok, gracias Marisol, ya envió. No sé si pueden ver cómo me lo ha enviado Marisol, así me lo van a enviar todos, la captura de pantalla de cuando hayan terminado la encuesta, dejándome su nombre escrito ahí también con la captura de pantalla. Decíamos la fecha en que inició el curso, 24 de mayo del 2021. Dice la captura de pantalla al WhatsApp. Sí, al WhatsApp, por favor. Okay. La fecha en que termina el curso, 21 de junio del 2021, ¿no? Vamos al calendario, junio 21. Fecha de inicio, 24 de mayo. Nivel de satisfacción, satisfecho o insatisfecho. Número 15, menciona que otros cursos son de su interés. Y 16, comentarios en general que ustedes quieran hacer a INSAFORP. Le dan, al tener todo completo, le dan enviar y la captura de pantalla de esta parte cuando les aparece gracias. Correcto. Vamos a ir marcando los que ya están. Acá. Bien, Marisol. Jenny Suleiman, muy bien. Brenda Beatriz, ok. Javier, ok. Jonathan, perfecto. Eli Azael, muy bien. Ana Lilian, gracias. José Rodrigo, gracias. Mauricio Antonio, gracias. Zaira Marleni, gracias. Ivania Palma, gracias. Laura Vigil, gracias. María Concepción. Gracias. Bien, esperamos a los demás, no hay problema. Vamos a Mayra, perfecto, gracias, recibido. Gabriela. Entró Gabriela. La mandó. No me sirve, teacher. Siempre dice que es necesario completar una pregunta, que es la 11, la completo y no me lo agarro. La 11. Ah, no sé por qué siempre me falla esto. No me sirve. Ay, la 11. Siempre chillo al final del curso, teacher. No me había visto chillar. No sé qué pasa con esta dichosa encuesta. Me toca llorar todo. Queremos ver lágrimas. Ya marcó las 3. Ya lo hice, pero es que no lo toma. No me lo toma. Teacher. Me sale como... Solo dice, esta pregunta es obligatoria, ya le marqué y no me lo tomo. ¿Sí? Ay, no, qué terrible. Teacher, tengo un problema, mi teléfono... No le va a pegar. Es 9 y no me deja hacer la captura de pantalla. Ah. Ya lo hice de la forma que tiene que ser y no me deja tomar la captura. Y con otro que le tomé la foto. Ya me sacó otra vez, tendría que volver a hacer el proceso porque ya me sacó el sistema. Ay. Voy a hacerlo otra vez y voy a tomar una foto. Y después de tomar la foto se la voy a enviar otra vez. Bueno. Karen, Vanessa, muchas gracias. Arnoldo, problems. A mí no me deja, teacher. Bueno, vamos a ver qué nos dicen de la office. Guillermo, ¿cómo vamos, Guillermo? Yerbo. Ahorita, teacher, ya casi se lo envío. Ok, gracias. ¿Quién anda en la playa? Como que si son las olas, parece. ¿Qué? Qué galán. Bueno, ¿quién más ha tenido problemas? De momento solo nos reporta Wendy y Arnoldo. Que me dicen, responde. Hey, Wendy, hoy sí. Ya está resuelto, Wendy. Hey, estoy en mi casa, hombre. ¿Qué pasó ahí? No me lo esté molestando. ¿Quién te está molestando, Arnoldo? No, ¿no escuchas el ruido de la lámina? De aquí medio escucho también, ya está cayendo. No, aquí está cayendo, pero bárbaro. Aquí se oyen las olas del mar. Aquí ya estamos en el diluvio. Ok, ya estamos todos, people. Guillermo. Falta Guillermo. Guillermo, how are you? There it is. No sabes lo que me costaba eso. Perfect, Guillermo. Thank you. logró, se merecen un aplauso. Todos ustedes. Hasta Gabriela. Teacher, feliz día. Teacher, feliz día del maestro, teacher. Ah, mañana, sí, mañana. Mañana. Puntos. Mañana. Puntos quiere, teacher. Puntos quiere. Puntos quiere. No, me sí. Pasa, teacher. Ya se lo ganó. ¿Verdad que sí? Okay, people. Thank you very much. So we finished the survey. So let's continue. Let me read or let me hear your sentences, okay, with the vocabulary. So quickly, let me start with Jenny. Read me one of your sentences, Jenny. La que usted quiera. Pasa la pelota. Casi me escucho, tío. Rapidito. Pero, permítame. Hi. Hello. Una oración, ¿verdad? Yes. Yes. This Friday I will attend a meeting. Perfect. Pass the ball. María Concepción. Ok, y van levantando la manita para que ya no le vuelvan a pasar la pelota. Ok. María Conchita. No se le oye, háganos señas. No, hombre, hable de verdad, no solo mueva la boca, hable. Así le hace nada más, pero lo mueve la boca. Ay, pero ni la lluvia se oye. No oímos nada. Ni la lluvia. Con la mano que haga la letra, teacher. Arregle ahí lo lenguaje a señas. A saber qué le hizo para que no le oigamos. Nada. Regresamos más tarde. Pásese la otra, Zuleima. Arregla los problemas. José Arnoldo. Ok, Arnoldo, one of your sentences. We shall make a reservation at the Mountain Hotel. Ok, perfect. Raise your hand and pass the ball, Arnoldo. Mayra Veraliza Moreno. Bárbaro. Ok, Miss Moreno. Porque no me escuchaba. Ya me tronó, teacher. Make a reservation at the spa salon. Oh, ok. Good. Raise your hand and pass the ball. Raise your hand and pass the ball, Mayra. Wendy. Wendy. No sé por qué sabía. Raise your hand, Mayra. Si no, le va a caer otra vez. Eso. ¿Cuál? Whatever you want. ¿Cuál es de attend? No. Yeah, whatever. Cualquiera. Anyone. Ah, okay. Maria calls a travel agency for make a reservation in the Cameron Hotel. Okay, good. Although it's better to make. Maria called to make, no for make. Oh, thank you. Perfect. Raise your hand and pass the ball, Wendy. Pass the ball quickly. Okay. Lilian. Lilian. Okay. Cualquiera o la yes. Uno. Yes. Okay. I will request the hotel meeting room for the conference. Okay, good. Next, raise your hand and pass the ball. Zaira. Who? Zaira. Zaira. Yes. Okay. Tomorrow I will attend a hotel event. Perfect. Raise your hand and pass the ball. Zaira. Okay. Laura. Laura. Okay. Sarah is going to stay for 3 days. In the city. Perfect. Raise your hand and pass the ball. Rodrigo. Rodrigo. I will stay at the hotel for 5 days. Perfect. Pass the ball. Eli. Eli. The metro no teacher. How many days will you stay at the hotel? Good. Only remember that is hotel. Hotel. Okay, pass the ball. Mauricio Rivera. Mr. Rivera. Where is it? He left. He's not here. Jose Jonathan, entonces. Vigil. Jonathan. Hello. I'm going to stay in Placencia Resort at the Belize City Case for vacation on next week. Oh, very nice. Pass it. Veamos quién falta. Lot. Guillermo Antonio. Okay, Guillermo. Okay. Give me a moment to check out the security system. Okay. Okay, good. Pass the ball. Okay. Raise your hand and pass the ball, people. Javier Escobar. Javier. Hello. Give me a second. I will attend the IT meeting to deploy the new microservice. Okay, pass the ball. Karen. Karen. Okay, me escuchan. Yes. Yes. Okay. Yes. I want to request a wake-up service every day at 6 a.m. Wow, so early. Good. Pass the ball. And raise your hand. ¿Quién falta? A lot. José Rodrigo. Okay, José Rodrigo, you didn't raise your hand. Hey, no encontré la opción, teacher. ¿Cómo poner la manita? Okay. Who will attend the seminar tonight? Okay, very good. Pass the ball. Pass the ball, Rodrigo. Lilian? Lilian, no. She already did it. Marisol? Marisol. Okay, Marisol. I am going to check out until Friday. Okay, perfect. Pass the ball and raise your hand. Pass the ball. Brenda. Okay, Brenda. My boss is attending a meeting with the client. Okay, good. Pass the ball. Ivania. Ivania. He is going to make a reservation. Okay, pass the ball. Laura Vigil. Oh, one more time. Okay. Sarah is going to check out until Sunday. Okay, perfect. Jenny. Jenny, he has her hand raising. Maria Concepcion. Okay, let's see. Speak. Oh, nunca pude con la mano, teacher. Oh, really? No very well. Okay. Quítale los puntos que le dio por felicitarlo. María Concepción escribe, I need to make a reservation for the weekend. Okay, very good, very good. Laura, es en los participantes, ahí hay unos puntitos. A mí me costó averiguarlo también. Okay, let's continue with the next activity. Quickly, you're going to classify this vocabulary in amenities and accommodation. Let me share the screen, Okay, quickly. Let me have an arrow. Tell me, swimming pool is accommodation or amenities? Amenities. Ah. Amenities. Hostel. Is accommodation or amenities? Accommodation. Convention hotel. Accommodation. No me digan accommodation. Accommodation. Safe. Amenities. Bed and breakfast. Amenities. Oh. Accommodation. Bed and breakfast is a type of hotel. Okay. Es un tipo de hotel. Okay, where you have bed and breakfast. Hair dryer. Amenities. Minibar. Amenities. Cable TV. Accommodation. Amenities. Room service. Accommodation. Amenities. Room service is when you order by the phone. Hey, I need my breakfast. I need some coffee. I need. Okay. Oh, servicio al cuarto. Yes. Spa. Accommodation. Amenities. 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 High speed Wi-Fi. Amenities. 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 Yes. Cabin. Amenities. What means cabin? Cabin. Cabin telefónica. No. Oh yeah, yes, but in this case is when you go to the forest or the mountain. It's right. Amenity. Cabaña. Amenity. Cabaña. Accommodation. Accommodation. Unas cabañas. Oh. Accommodations. Accommodation. Okay, very good. Then we have 5 sentences here. Identify and correct 3 mistakes in the questions below. Okay, let me go. Vamos a ver. Vámonos con los que tienen cámara apagada. Who has camera off? La cámara de la madre la acaba de encender, mire. Karen, hello Karen. Hi. Number one, is there any mistake in this sentence? Can you read number 1, please? Okay. She's going to stay in a single room. Is there any mistake? Karen. I don't know. You don't know? Come on. Correct. It is correct. Yes. No mistakes. It is correct. Yes. Okay. Number 2. Okay, this one. Let's go with Myra. Can you read number 2, Myra? How long are you going to stay at the cabin? Bueno, así creo que se dice. Cabin. Cabin. Is correct or is there any error or any mistake? No sé. Oh, come on. Yes, you know. Good or bad? Yo creo que está buena. Yes, you're right. It is correct. How long are you going to stay? It's perfect. Good. Number 3. Let me ask to... Rodrigo. Read number 3, please. When are they going to arrive? Is there any error or not? Yes, error. What is the error? When going are they arrive? When going are they? I don't think so. No. There is an error, but it's not that one. It's more simple. Jenny, what is the error? When they are going arrive? No. Lleva going to arrive. Okay. You're right. When are they going to arrive? That is the error, okay? When are they going to arrive? Okay, very good. Tenía un error. Next, please. Oh, let me ask to Jonathan. Number 4, can you read it, please? Are you going to rent a car? Is correct? It's correct. It is correct. Are you sure? Yes. Okay, correct. And the last one in this exercise, let me ask to... okay, Lillian. Read, please. What type of room you are going to practice? Uh-huh. Is it correct or no? Yes. Yes. What do you think, Zaira? Is it correct or no? It's correct. Ah, what do you think, Wendy? Correct. What type of room you are going to request? Yes or no? The yes order, or no? Aha. The order? Aha. What happened with the order? What are you? Okay, read in the correct form. What are you going to No, se está complicando, se la está complicando. Es más sencillo que eso. What type of room are you going to request? Excellent, that's it. Correct. So this is the problem. Oops. No me gusta cómo me quedó eso ahí. Yeah. Are you? What type of room are you going to request? That is the correct order. Okay, very good, very good. Any question, people, so far? No questions. Mayra está levantando la mano. Okay. Because we don't have more time, I'm just going to leave you an exercise to practice in WhatsApp. Give me a second. Los voy a dejar por ahí, ¿verdad? Un documento con un ejercicio para que lo practiquen después. It's about signs, directions, which is the topic we studied in this unit. Okay. This is. Bien, se los voy a enseñar para que vean qué es lo que tienen que hacer y lo hacen ahí después tranquilamente ustedes. Share the screen. this document. Let me enlarge this. There are different activities in this exercise, okay? The first part says, what do these traffic signs tell us? Filling the gaps with must or must not, ¿verdad? Que esto es el deber, debe o no debe hacer, ¿verdad? Esto significa must or must not, ¿no? Por ejemplo, este símbolo, ¿qué significa? Y aquí tienen los significados, ¿verdad? Give way, stop here, turn left, go straight, walk here, turn right, park here, be careful. Por ejemplo, este significa you must stop here. Tú debes parar aquí. Entonces, ¿qué significan los demás, verdad? Aquí tienen. Y solo agregarle must or must not. Debes o no debes. The other exercise, exercise B. Aquí tienen oraciones. Solo hay que ponerlas en orden, estas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí hay que poner tal vez también el subject. You must always wear your seatbelt. Yo diría que era esta. You must always wear your seatbelt. Por ejemplo. Así, ¿verdad? Completar oraciones. Aquí, write the opposite. ¿Qué es lo opposite? Opposite de go, stop. The opposite of turn left, turn right. Etcétera, etcétera. Aquí, llenar usando by, on, or in. Buy food, in advance, or on advance. No, it's in advance. Y así, etcétera, ¿verdad? Y complete the dialogues dando directions. Excuse me, how can I get to the toy shop? ¿Verdad? Usando el mapa pueden poner instrucciones o directions para llegar a la toy shop. Bueno, solo un vistazo a esto que ya se los dejé ahí en el WhatsApp. And the last attendance for tonight. ¿Verdad? People quickly. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Permission. David Orlando. No. Gabriela Irene Mengíbar. No entró. Guillermo Antonio García. Present. Javier Aldair Escobar. Present. José Arnoldo Mazariego. José Present. Jonathan Vigil. Hola, hola. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Moratalla. Present. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. María Concepción Cerón. María Ivania Palma. Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Mayra Veralice Moreno. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Jenny Zuleima Santos. Present. Elías Ael Matute. Present. Okay. Bueno, people, fue un gusto estar con ustedes en este módulo, ¿verdad? Felicidades por terminarlo. Thank you so much, teacher. Y, espero que todos logren inscribirse para el módulo 4. ¿verdad? Ahí hay que estar ahí apoyando a sus gente de recursos humanos para que envíen las cosas, ¿verdad? A tiempo. Ok. Ok. Bueno, cualquier cosa, las órdenes, ahí tienen. Nice to meet you. Mi contacto, nice to meet you. Pórtense bien y si se portan mal, por tomorrow. Invita. Ok, teacher. Ok. Un gusto conocerlos a todos. Gracias, igual, un gusto. Bye. Y me quedo con Zaira porque lastimosamente no podemos con de otra manera. ¿Verdad? Así es que hoy chambremos un rato, Zaira. Hoy nadie se cree. Hoy nadie se cree. Hoy nadie. Mire la cara y apaga la cámara ahora, mire, como está despidiendo y apaga la cámara. Mire. Vale, voy a tomar una foto rapidito. Vaya, ríanse, dientes, un, dos, tres, bonitos. Y... a mí me falta uno. Ah, pongan el corazoncito para sacar. Bonito, bonito, pongan el Vaya. Corazoncito. Rapidito, rapidito, porque se quitan rápido. Uno, dos, y... ahí va una. ¿Qué pasó, Laura? Ahí el corazoncito. Ah. Para la otra clase le enseño, teacher. La malía ese. Espérame, malo, Eli. Quítale los puntos. Hoy algunos cuantos salieron. Se nos quitaron los corazoncitos. Okay, el mío salió. Otra vez, no, otra, vez otra vez. Para las fotos sí todas las cámaras están encendidas, mira. Sí, ahí sí va. Corazoncito, mínimo. Corazoncito. Ahí va. Mira, se peinó la cara y mira para salir una foto. Vaya, pues chicos. Denle con todo, ¿verdad? El inglés es bien importante. Thank you so much. Gracias. Nice to see you. Gracias a todos. Gracias. Thank gracias. You. Bye everyone. Bye. I see you in the next time. Toda la ayuda. Bendiciones. Good night. Bye. Bye bye. Bye. Okay. No querían ir, teacher. Sí, no se querían ir. Pero INSAFORP es bien exigente. ¿Verdad? Hay que cumplirles todo. Claro. Okay, Zaira, ¿alguna cosa últimamente que quisiera que reforcemos? Más creo que sería algo así como más personal en mí, como que tener más, aprender más significado de palabras, porque como que esa es mi mayor dificultad. Yo no sé si a usted le recomendé un sitio que es como diccionario, pero es igual ahí. Es muy útil. No, no, pero puede recomendármelo. Ah, ya sé. Ahorita. Se llama, por aquí lo tengo en esta, que es la página, la carpeta de Other Job. Se llama Word Reference. ¿Verdad? Este sí es como, bueno, es un poco más que un simple diccionario. Vocabulario. Word Reference. Wordreference.com. Ajá. Por ejemplo, estas son algunas de las palabras que yo tuve que consultar. Ahora incluso, ¿verdad? En estos días, en el otro trabajo que tengo. Y siempre es así, de inglés. Sí, es de intérprete. Recibo llamadas de empresas de aseguradoras, de empresas de servicios sociales, del 911. ¿Desde su casa, teacher? Sí. Ah, ya. ¿Verdad? Entonces, que necesitan un intérprete en español, inglés, español. Ajá, ajá. Ahí estamos. Aquí puedo, ingreso una palabra. Ajá. Y me da. No sé, por ejemplo, dígame alguna palabra de vocabulario de hotel. Usted no sabe cómo se dice en inglés. Cosas de español, cosas de la cocina o de los horarios. Horario. Horarios. Se busca la palabra horario. Acá le aparece. ¿Ve? Horario, programación, schedule. O timetable. Schedule. 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 Ajá, cierto. Ajá. O timetable. Me gustó como la vez pasada usted hizo la lectura de una conversación que teníamos acá, una clase, y la grabó y nos la mandó. Es cierto, y se me olvidó después volverlo a hacer. Y yo después le iba a sugerir, y a mí también se me olvidó, porque ese sí me parecía bien interesante. Compararlo como usted lo iba pronunciando versus la escritura. Sí, bueno, eso es, la idea era facilitárselas, ponérselos un poco más a la mano, porque todo eso queda en el YouTube, ¿verdad? O en los videos de la plataforma, aunque la plataforma no sé si siempre tienen acceso a los cursos ya después de haberlos terminado. Fíjese que sí, pero tengo un problema que por ejemplo, yo en mi trabajo, yo tengo mi hora de almuerzo, yo podría estar viendo o repasando algo de la plataforma, y fíjese que no puedo entrar con el teléfono. Tiene que ser desde aquí, desde la computadora, en la casa. Pero en YouTube. Ahí lo busco. Sí, sí, en el correo que se les envió. Al principio tienen el enlace del canal de YouTube. ¿Verdad? Es que eso es lo que andaba buscando, pero yo no. Bueno, ya no seguí buscando, pero sí estaba tratando de ingresar, porque yo estos módulos anteriores así me reforzaba repasando los videos de las clases anteriores. Sí, todo eso ahí está. En el canal de Inglés Corporativo. Seguiré buscándolos y para seguirlos escuchando, vean. Sí, sí, sí. Para seguir escuchando. Mientras más se escucha, más se va familiarizando el oído y por lo tanto la reproducción, la pronunciación va a ir mejorando. De pronunciaciones. Oh, no. De pronunciaciones y de traducciones. Bueno, voy a buscar este que usted me dice, teacher. Sí, sí, sí. Ahí busque Inglés Corporativo en YouTube, y todos los grupos tenemos un canal. Y todo el video de la clase, el video de Zoom queda ahí. Ajá, ajá. En YouTube, ¿verdad? De todas las clases, de todos los grupos, de todos los tiempos, como para repasar. Para irlos repasando. Pues sí. Exacto. Tocará hacerlo porque sí, la verdad que hay bastante deficiencia. A nivel 3 ahorita. Pues sí, pero... Es decir, no es que estén mal, hay que ir aprendiendo, claro, ¿verdad? Para el nivel estamos bastante bien. ya me quedó abierto el video así. Ok. Bueno, si usted dice que estamos en el bien, en lo que cabe de el avance que llevamos en tiempo, vea. Sí. Tercer módulo. Tercer módulo. Uh-huh. No, tercer módulo. Pero como hay otros chicos que, qué sé yo, en otros momentos, en otros lugares han obtenido experiencia, lo han estudiado más, entonces se ven como más desarrollados. Sí. Y entonces ahí yo pienso qué nivel están exigiendo a estos chicos que ya están más avanzados. ¿O? Es como que vamos algo atrasados. Pues... la verdad que a veces hay algunos que dicen, no, yo prefiero igual empezar desde el inicio, ¿no? Aunque uh-huh. ya hayan tenido alguna experiencia, algunos cursos, prefieren siempre empezar desde el inicio. Entonces, no siempre es que uno los ubica, no que la academia los ubica, sino que a veces se les dice, usted puede empezar en tal nivel, ¿verdad? Pero algunos dicen, no, pero igual, mejor prefiero empezar desde el inicio. Entonces ahí se les ubica. ¿Verdad? Qué bueno saberlo. Claro, claro. Bueno. Bueno, Zaira, por ahí me quiero quedar, quiero ver aquí si tengo su contacto exactamente. A ver si nos